Muy buenas, sentíos bienvenidos de nuevo a La Naturaleza con Belrión. Hoy estoy en un pueblecito así pequeñito en la Comunidad de Madrid, un pueblo muy agradable, muy tranquilo, San Mamés, os lo recomiendo. Y he venido por la Nacional 1. Lo he cogido la M634 para llegar aquí, más o menos desde donde vivo es 1 hora y 20, más o menos. Y estoy ahora mismo a unos 1140 metros de altitud, ¿ok? La idea es llegar a la Chorrera de San Mamés. Ahora mismo estoy al final de la calle La Fuente, que es una calle de las del pueblecito, y vamos a intentar ver una catarata natural de unos 30 y algo metros de altura, ¿de acuerdo? Si me queréis acompañar, ¡adelante! ¡Sed bienvenidos! Aquí en el camino yendo a la Chorrera hay una estupenda quesería, una quesería artesanal del pueblo de San Mamés. Ok, si no tenéis un buen queso o queréis probar uno así artesanal, pues es un buen lugar. Ok, lo digo para daros así más información y yo voy a continuar el camino. Alrededor de todo el camino podemos encontrar robles, ¿vale? El roble se caracteriza por tener una madera muy, muy dura y también por dar bellotas. Al igual que las encinas, dan así bellotas, pero estos de por aquí son robles. ¿Veis? Que tienen una especie de caperuzo. Eso es. Y son comestibles. La comen muchos tipos de animales. También aquí en España, muy típico, la comen los cerdos. La podemos comer nosotros también, tiene un sabor característico. Y la verdad es bastante nutritiva. En la expresión, estás fuerte como un roble. Pues fuerte como un roble es este árbol de aquí, ¿vale? Aunque lo veáis que es así estrechito, que es delgadito, la encina es mucho más portentosa que el roble, lo que es en envergadura, pero la madera es extremadamente dura. ¿Veis? Y ahí están las bellotas, esas están verdes, ¿vale? Ok, cuando se van madurando, pues se van cayendo, lo típico. Ok, por allí viene el camino. Aquí hay una pequeña cuesta. La verdad es que de momento el camino es para todos los públicos. Ya veremos luego, pero de momento es para todos los públicos. ¿Veis todos estos arbolillos que hay por aquí? Son robles. Ok, así que nada, voy a seguir el camino. Como veis, el camino está perfectamente señalizado, además no tiene ninguna pérdida. Es un camino así más o menos sencillito, ok, aunque en total habrá prácticamente unos 400 metros de ganancia de elevación, pero bueno, el camino más o menos es normal. Hay una cuestecita y tal, pero es un camino medianamente normal. Ahí veis que pone el chorro, ¿vale? Esa es la Chorrera de San Mamés. Según venimos por el camino, lo que tendríamos que hacer es girar a la izquierda, ¿de acuerdo? Así que nada, con alegría, vamos para allá. Una vez llegados a esta parte, vemos que hay una barrera que es fácilmente sorteable. Bien, y si giramos a la izquierda, vemos que todos los pinos hacen como una especie de línea perfecta. Así todos los pinos silvestres. Ya nos vamos a meter en el bosque de pino silvestre. así que va a haber bastante más sombra y todo esto, lo cual yo voy a agradecer bastante. Caminar por un sitio así es que es maravilloso. Fijaos la altura que tienen los pinos. Y se respira una paz y una tranquilidad brutales. No se oye ningún tipo de ruido, salvo el zumbido de alguna mosca y tal, pero nada de nada. La verdad es que es un entorno súper agradable, sobre todo ahora mismo. Qué importantes son los bosques, qué importantes son. Cuando llegamos a este punto, podemos estar perfectamente de enhorabuena. Como podéis ver, quedan 750 metros para la Chorrera de San Mamés, ¿ok? Y estamos aquí en un bosque de pino silvestre que es una auténtica maravilla, sí señor. Si es que todo el entorno de la Sierra de Guadarrama, ya os he enseñado bastantes partes, bastantes sitios, la verdad es que es un entorno súper bonito y además totalmente recomendable. Venga, vamos a verlo, ¿no? Que hay curiosidad, hay ánimo. Bueno, pues esta última parte lo ha confirmado, a no ser que queráis llevar la bici al hombro, los últimos 500 metros o lo que sea, con bicicleta aquí no vengáis, venid andando, con niños tened un poquito de paciencia, pero yo creo que sí que es posible, y más o menos si no tenéis ningún problema de salud y estáis más o menos bien y tal, yo creo que más o menos aquí puede venir todo el mundo. Ya estoy viendo la Chorrera, la cascada, la verdad es que es bastante alta. Ok, ahora mismo estamos a finales de septiembre, más o menos, estoy justo al principio del otoño y tampoco llevará excesiva agua, pero bueno, sí lleva bastante. Ahora mismo os la enseño. Bueno, pues esta preciosidad que tengo aquí detrás tiene una altura de unos 30 y tantos metros, me parece que ya lo he comentado, y la base donde estamos ahora mismo, lo que se consideraría la base, tiene una altitud de unos 1.478 metros sobre el nivel del mar. Más o menos todo el camino han sido unos 400 metros de ganancia de elevación. Bueno, más o menos he ido subiendo, esta parte ha sido un poquito más escabrosa entre piedras y todo esto, y ya me voy a ir despidiendo de vosotros, amigos. Si os ha gustado hay un buen like, se agradecería. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo, hombre, activando la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego!